You to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying.
Buenas, buenas, ¿cómo anda la gente? Ahí está, mirá, ¡boom! Ahí nos vemos más bonito. ¿Cómo andan? Saludos Marcelo, saludos Pedrox, que está ahí, Pedro de la Coruña. ¿Qué más? Aníbal, Juancito, que está también por ahí. El polémico estuvo copado Mateo, Joaquín, Carlos, Ariel. Avísenme si se me escucha abajo, si la música se escucha muy alta, me parece que no, que estamos bien. ¿Qué más tenemos? Marcos Grandinetti, Carlos, Mateo. ¿Qué más, Mario? ¿Qué se tradeaste hoy, Marcos? Estoy tradeando. Llevo $88 abajo. Estoy en el Rudos K. Pensé que iba a bajar más. Igual también estoy tradeando así y no cerrar las posiciones a propósito. Porque mucha gente me pregunta qué pasa el otro día, ¿no? Cuando dejas las operaciones abiertas. Entonces quiero dejarlo a propósito. Sin cerrar. Para que vean que me cobra. Si gano o si pierdo. Ahora vengo perdiendo 93. Pensé que iba a bajar más el Rudos K. Y igual el sentimiento del mercado también dice que va a bajar. Así que esta subida quizás sea por hoy. Pero bueno, quería dejar las operaciones abiertas. Llegando a la clase, los chicos, ¿qué tal? Sí, vamos a arrancar ahora en 10 minutitos más o menos. O 5. 5, 5, pues ya somos varios. Somos 27 especuladores y especuladoras que quieren aprender la gestión del riesgo el día de hoy. Puse un poquito de música. Estoy en el Russell. ¿Sí? ¿En real o en demo? Habla Powell hoy al final. Tenemos noticias de Powell para US 500. A las 5. No, pero no tengo Powell acá. Si no, me diría Powell. En 2 horas. A ver el Rus. Si el Rus tiene. No, pero si tiene noticia el coso va a tener todo. El Russell, claro, el Russell también afecta. A las 5 tenemos noticia. Así que nada, a esperar. Yo vengo. Uy, mirá la volatilidad que entró ahí. Papá. Dijeron que hablaba Powell y mirá. Yo voy menos 25. Sí, yo también, yo pensé que iba a bajar más. Pero bueno. Quiero dejar la operación abierta. Después la voy a cerrar. No importa con qué. Así ya tengo acá que para mostrar que son estos los fondos. Acá en fondos aparece cero. Pero si dejo la operación abierta de un día para el otro. Estás en el short. Sí, tal cual. Estoy en el short. Entré acá. Entré en una buena posición. Pensé que iba a bajar. Pero bueno, nada, me cambió la tendencia. Después volví a entrar acá y lo mismo, me volvió a cambiar. Fíjate que prácticamente se iba a dar vuelta y no pasó. Para la gente que no sepa, estoy streameando en HD el día de hoy. Subí un poquito más la banda y estuve modificando el programa. Porque se ve que lo tenía configurado para que el programa consuma los recursos de la PC y no de la placa aceleradora. Mira, ni siquiera activé la cosa para él. Le voy a activar ahora. Esto era Logitech. Ahí está. También me veo como medio trabado, pero eso es de la cámara. No tiene nada que ver con la conexión. Después te puedo pasar el mail, Marquitos, que tengo expandido el LSG. Por supuesto, Cristian. Me lo pasás y yo te hago contacto con la gente de LSG. Ahora vamos a arrancar con la clase. Sonidos. Vamos a esperar un poquito más. Ahí ya me muevo más fluido, ¿ves? Pero eso es porque tengo que mover. Tenía que abrir esto. Este programita. Esto. Sí, estoy en 1080 hoy. Hoy estoy en 1080. Supuestamente estoy tirando de la placa aceleradora, así que no debería de haber problemas. Pero ¿cómo es? La pantalla nueva que había creado para el Polémica se ve que era muy pesada. Y bueno, ahí teníamos clío. Sí, después escribime por Telegram. Están los grupos ahí arriba. ¿Qué programa usas, Marcos? Para transmitir uso el Streamlabs OBS. Y todo lo que ves es creación mía. No hay nada. No es que puse una plantilla, no. Esto lo hice todo yo de cero. Que es más, el otro día en los Meet estaban viendo cómo hacía yo la plantilla del Polémica. Pero bueno, tuve que usar la otra, la vieja. Y acá tengo el Winamp. Viejo y querido Winamp. La tengo con la música bajita. Acabo de cambiar el usuario porque siempre decís Pedrox. Sí, es verdad. Pero es Pedro. Ah, está bien, sin más. Bueno, listo. Entonces digo Pedro. Pedro de la Coruña.
Marcos, muy bajo el CCL. ¿Momento de entrar en CDRs? No. Tenés que ver esto. Tenés que ver las cosas. Las acciones y lo que diga Powell, más que el contado con liquidación. Es bonito, la verdad, en España ver canales como el tuyo de bonito. Sí. Ah, no ves canales. Ah. Sí, trato de hacerlo lo más profesional posible y es más, con lo que me donan, también voy, me están mandando mensajes de audio, no voy a contestar ahora. Trato de comprar gráficas y un montón de cosas porque estas gráficas que están abajo, donde dice acá, por ejemplo, qué es el GR, cómo se calcula, eso lo escribo yo. Pero la barra que está abajo, por ejemplo, o arriba, o el cuadrado ahí donde está el chat, ese tipo de gráficas, algunas están gratuitas, pero otras se compran. Hola Marcos, ¿estás en 7D, no en HD? A mí me figura como que estoy en HD. Me figura 1080. 1080-60. Así que fíjate. Tenés que cambiarlo. ¿Qué son los ratios? Muy buena pregunta. Ya son i5, así que vamos a parar la música. Y vamos a arrancar, chicos, con la clase del día de hoy. Nos vamos a poner un poquito más serios. Vamos a ver hoy una de las partes más importantes que tiene el mundo del trading y que no mucha gente le da bolilla, y por la cual mucha gente después termina fundiendo una cuenta, y es la mala gestión del riesgo. Sí, podemos saber, Marcos, al finalizar el curso, ¿cuánto tiempo en demo para salir en real y tradear en short? Llegué tarde, man, no, llegaste justo. ¿Cuánto tiempo? Y se recomienda 6 meses de práctica en demo. Pero ahora lo vamos a ver también acá. Tranquilo. Bueno, teniendo una mala gestión del riesgo o no conociendo lo que es la gestión del riesgo, básicamente podemos hacer percha la cuenta en cuestión de minutos. ¿Sí? Ahora le voy a poner a concentrar en la clase y no le voy a dar bola en el chat. No festeje más el estampido en rojo, no, ya está. Me voy del chat porque si no, no empieza la clase. Bueno, teniendo una mala gestión del riesgo, básicamente lo que podemos hacer es fundir la cuenta, ¿sí? No aceptar pérdidas. Yo estas pérdidas no las acepto, no por curtido, sino porque quiero que me muestre después acá el día siguiente. Esto no importa si le va bien o le va mal. Quería que le vaya bien, por eso tiré tres operaciones para promedio, pero bueno. Y hoy seguramente el HK quizás no lo trade. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Gestión del riesgo. ¿Qué consta la gestión del riesgo? Gestión del riesgo consta, básicamente, bueno, primero qué es y por qué es tan importante, cómo se calcula, qué son los ratios y cómo se puede aplicar en un plan de trading. ¿Sí? Vamos primero a qué es y por qué es tan importante. ¿Sí? ¿Qué es la gestión del riesgo y por qué es tan importante? qué lento que está esto. Tendría que haber puesto un poco más de velocidad. Dice, es una manera de controlar las pérdidas, gestionar nuestro capital, nos permite saber cuánto estamos dispuestos a perder y a ganar. También tenemos que ser conscientes de lo que de lo que es importante permanecer en el mercado. O sea, no importa ganar o perder, sino ser constante y permanecer en el mercado, ¿sí? No hacer operaciones donde nuestras emociones nos controlan. No hacer operaciones en caliente. Yo ya lo he mostrado en los Meet. He querido ganar un dólar de más para salir en cero y ese dólar se me transformó en menos 60. Ponele, voy a bajar un poquito la luz, pues está muy, muy chocante. Entonces, no hay que dejar que nuestras emociones nos controlen. Es por eso que también se aplica al plan de trading. Un buen manejo del riesgo, nos permite seguir en el mercado con rachas perdedoras y también nos hace evaluar si nuestro plan es fiable o no, según lo vayamos a operar. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos. Hay personas que van a tener un riesgo de $10 de pérdida y $10 de ganancia. Esto es lo que se conoce como un ratio de 1 a 1. Y hay otras personas que van a correr un riesgo de $50 de pérdida por día o por operación y de 200 de ganancia. Acá ya entra otro ratio. ¿Sí? Entonces, cuando entramos en el mundo del trading y todos me dicen cuál es lo mínimo que puedo fondear o con cuánto puedo arrancar, es muy complicado responder eso justamente porque primero tenés que hacer todas las clases y ver justamente el manejo del riesgo. Ahora vamos a ir viendo los diferentes tipos.
¿Cómo se calcula el manejo del riesgo? ¿Sí? Básicamente, se dice que, vamos a darle un poquito más, que lo ideal es el 1% o el 2% del capital de la cuenta, es decir, de 2.000 dólares, el 2% serían 40, y de 500, el 2% serían 10. Dice, las cuentas pequeñas son difíciles de gestionar, y cuentan mucho, y cuesta mucho más llevarlas a alto capital. O sea, nos cuesta mucho más. Ahora vamos a poner, esperen que había cosa. Ven, por ejemplo, acá puse, si dividimos, ¿no? Si yo tengo para hacer los 500, el 2% son 10 de pérdida que puedo aceptar de la cuenta. Si yo divido esto, son 50 operaciones que puedo hacer con 500, ¿sí? Pero yo no estoy tomando en cuenta, yo tomo en cuenta que son las 50 operaciones porque dividí el total, sí, pero no estoy contemplando márgenes, no estoy contemplando qué índice, valor del PIB, solamente saqué esa cuenta. Entonces, si a mí el margen que me pide un índice es de 200 dólares y yo tengo 500, me quedan 300 para operar. Así que los 50 no es aplicable, ¿sí? Porque no estoy viendo que lotes, márgenes y cierres forzosos. Vamos al número 3, que es, ¿qué son los ratios? ¿Sí? Básicamente los ratios son ¿qué? Riesgo-beneficio. En el mundo del trading lo que se maneja mucho es un ratio de 2 a 1 o de 1 a 2. Y esto se puede medir por diferentes tipos de valor, ¿no? Podemos decir que perdí 1, siempre se maneja así, o gano 1. Y pierdo, o pierdo uno y gano uno, o pierdo uno y gano dos, ¿sí? Esto puede verse en 10 dólares. Perdí 10 dólares, gané 20 dólares. Perdí 30 pips, gané 60 pips, ¿sí? O los ticks, como se van moviendo acá. Yo, por lo general, lo suelo ver en valor pip. Por eso les digo siempre que no importa lo que diga acá, importa los valores de los pips y cómo se van moviendo. ¿Sí? Porque esto es lo mismo. Yo tengo acá un valor PIB de un dólar, pero si yo pongo 0.2 lote, me fui a 10 dólares. ¿Sí? Y si le pongo dos lotes, son 100 dólares el valor del PIB. O sea, son una bestialidad. Entonces, siempre tenemos que ir adecuándolo al riesgo que nosotros querramos correr y a nuestro plan de trading. El plan de trading. Es un plan, es nuestra hoja de ruta para operar y para salir adelante. En este plan tenemos que anotar lo siguiente y seguir las reglas que nosotros estipulamos. Las reglas varían, ¿sí? Porque no todos, por ejemplo, tienen un horario para tradear, no todos tradeamos lo mismo. Y no es que porque yo tradee el HK, vos tenés que tradearlo igual que yo, o Sergio tradea el Russell y vos tenés que tradearlo. No, va a depender cuánto. A lo que vayas a fondear, al lote, al índice, ¿sí? Juancito que está por ahí de moderador, y creo que hay un par más, cuando hacemos los meet a la noche, ya la checa, ya le agarrás ritmo. Ya sabes cómo más o menos se maneja, sabes que abre con gap, sabes cómo se mueve. Entonces como que ya te vas acostumbrando, ¿sí? Yo este índice lo veo muy poco. No suelo no tradearlo en realidad. No lo tradeo prácticamente. Pensé que iba a bajar, me dio unas buenas señales la estrategia, pero evidentemente no se cumplieron y por eso vengo en pérdida. Sí, ahora nada, quiero esperar. Entonces, con el CG ponemos el 2% en el CG, se calcula. No, Aníbal, pará, no te apures. Vamos a seguir al plan. En el plan de trading, tenés que ver, upa, tenés que definir qué vas a operar. Horarios de lo que vas a operar, porque no es que vas a estar 8 horas. Los días que vas a operar. La máxima pérdida por día. La ganancia máxima por día. La máxima pérdida por semana o por mes, que va a estar estipulada por día. Y anotarte en el diario del trading, que es lo que venimos haciendo con el libro que estaba. Que yo pasé, creo que en el capítulo 1 o en el capítulo 2. ¿Sí? Esto es lo fundamental que hay que tener para hacer un plan de trading. Lo primero, definir qué vamos a operar, qué horarios, qué días, pérdida máxima por día, ganancia máxima,
muchos me dicen, incluso Fabricio, me dice, las ganancias trata de no ponerlas, me dice, porque como que te estás limitando, sí, es verdad, te estás limitando, pero también a veces venís en la euforia de ganar, de ganar, de ganar, y le seguís dando y te pensás que sos invencible hasta que te viene una racha media mal. Y anotar en el diario del trading lo mismo, tanto si te va bien como si te va mal, si hiciste bien una entrada, si no hiciste bien una entrada. ¿Dónde se consigue el diario del trading? El diario del trading es una hoja que tenés que hacer vos, Facundo. No, tenés que ver los cursos, los primeros, ¿sí? Hay un libro, ¿sí? Pero básicamente el diario del trading, mirá. Es re fácil el día hacer un diario de trading. Podés escribir el plan y todo. Yo no lo escribí, pero yo tengo acá el mío. Te lo muestro. Que incluso este lo tengo ahí, ni le di mucha bolilla. Vamos a esperar que se abra. ¿Ves? El diario del trading. Acá puse, por ejemplo, ¿ves? Yo pongo en rojo lo que veo mal y en verde lo que veo bien. Vamos rápido, ¿ves? Pongo acá, el lunes 6 de abril, pongo, traí el HK y si bien recuperé y salí ileso, cometí un gran error. Operé antes de la apertura, ¿eh? Y esta es a las 10 y 20. O sea, operé antes, 10 y media. Operé antes de las 10 y media, ¿eh? Entré en una posición de compra a las 22:15, ¿eh? Después de un gap, pensando que el precio iba a subir más y me dejé llevar por lo que decía el SAR y las medias móviles. El error fue operar fuera del horario de mercado y no mirar el volumen, ya que la verdad alcista no lo tenía. Pude hacer tres recargas y salir con $84 de ganancia, pero aún así es un error que casi me cuesta la cuenta. En este primer error empecé a perder básicamente unos $800 más o menos. Llegué a estar perdiendo. Entonces puse, ¿ves? El error que cometí. Error que casi me cuesta la cuenta, traer fuera del mercado, no ver las velas con volumen. El día 7, algo parecido, pero muy poquito, en el S&P 500. Y ya el martes 7 a la noche, traí el HK y lo traí Hice una operación y le gané 60. O sea, pero se tiene que ir anotando tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué dice Marcos? Una consulta. ¿Cómo me dice el valor del PIB? Ganancia, pérdida. No me están viendo los cursos, chicos. Eso está explicado en los cursos. Consulta. ¿Conviene más dejar correr las ganancias y vas viendo el stop loss? Sí, se puede hacer stop loss dinámico también. El tema del valor PIB lo ves acá. Acá ves el valor PIB. Pero no me estás viendo el curso. Necesito que me veas el curso. bueno, ¿qué más tenemos? Esperen que se me fue todo. Tenemos el plan. Bien, ahora, ¿cómo es mi plan de trading y por qué es que eso del 2% yo no lo tomo a consideración, ¿sí? Vamos a explicar un plan de trading que yo ejecutaría para mi cuenta de $520. Lo primero que es anotar qué vamos a operar, ¿sí? O sea, en este caso vamos a tradear el Ruska ¿en qué? Con scalping, que es la estrategia. ¿Bien? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esperen que acá lo vamos a poner. ¿Dónde está esto? Para pues ya me fui. Más para acá. ¿Lo puedo hacer clic? Sí, lo puedo hacer clic. Acá. ¿Cuándo lo vamos a operar? A las 10:30. De 10:30 a 12. Esto el horario lo van modificando ustedes, porque algunos capaz que tienen un horario laboral. Los 5 días de la semana, ¿sí? Con diferencias, ahora vamos a ver las diferencias, ¿eh? El capital es 200, 520, yo lo divido por 2 y me quedan 260, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué. Es básicamente para no exponer tanto el capital. Entonces, ¿qué hago? Lo divido por 2. Si lo divido por 2 y tengo un ratio de 1 a 2, después, ¿qué hago? 260, ¿eh? 260 que dividido 22 días más o menos que tiene la semana. Esto me da 1.81. Es este valor que está acá. 11. 11.81. Esta es mi pérdida máxima por día. ¿Sí? O sea, lo máximo que yo puedo perder con este capital y que yo trato de gestionar en este índice es esto. $11 con 81 por día. No por operación. Por día. Es lo máximo. ¿Sí? Yo acá vengo perdiendo 171. O sea, ya me fui a la mierda. A la miércoles. Pero seguimos. Un ratio de beneficio de 2 a 1. ¿Sí? Y luego tenemos acá una tablita. Que esta tablita la pueden hacer ustedes. Pero si básicamente decimos que 11.81 es mi pérdida máxima por día.
Entonces yo puedo agarrar y decir que, bueno, si tengo un ratio de 2 a 1, tengo que ganar 2 y perder 1. Puedo poner un stop loss de 2.72 y ganar 5, ¿eh? Y hacer 4 operaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago 2.72 por 4, son $10. 10,88. Me falta $1 para llegar a la pérdida. O sea, tengo que perder las 4 operaciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema de poner un stop loss bajo? Que me puede llegar a cerrar la operación. Si no venimos acá. Fíjense, yo tengo esta operación acá. Fíjense lo que son $2 con, dije, con 72. Vamos a ponerlo ahí más o menos. Fíjense que no tengo prácticamente diferencia. ¿Sí? Ya un stop loss de 4, ¿eh? Ya un stop loss de 4 vendría a ser por acá. Más o menos. Sigo quedando medio cortina. ¿Ven que el precio cómo está? Tengo que poner un poquito un stop loss un poco más largo. ¿Qué tenemos? Un stop loss de 5,5. Un stop loss de 5,5 ya tiene un poco más de color. Y si no, ya tengo un stop loss de 11, ¿sí? Lo puedo poner, no sé, pónganle en 7, ¿sí? Pero ya no puedo, tendría que hacer una sola operación. Si no, que pongo un stop loss de 11, que son los 11 que me estoy permitidos a perder por día, ¿ven? Y un take profit. Ah, este es take profit, perdón. El stop loss está acá abajo. Que no lo puedo poner. Que vendría a ser más o menos debajo. Después podemos usar el stop loss dinámico y demás. Pero es básicamente tener una referencia de cuántas operaciones máximas por día tenemos que hacer para no pasarnos de este valor, ¿sí? Y lo mismo, el valor del pip cuenta, el valor del índice que vamos a operar cuenta. Necesito margen para entrar a este índice, que el margen acá creo que no me acuerdo, era chiquito. El margen acá es de $2,82, ¿sí? Ya expliqué lo que era el margen. Entonces, básicamente tenemos que armarnos una especie de tablita como para decir, bueno, mira, yo creo que la operación más factible puede llegar a ser esta, ¿sí? 5.5, dos operaciones. Esto nos daría $11 de ganancia si ganamos en el primero o 5.5 si perdemos. En el caso que perdamos una y ganamos una, ganamos 5.5. O sea, recuperamos la pérdida anterior. Es por eso que es un 2 a 1, ¿sí? En el caso de que quieran hacerlo uno a uno, puede ser, pero por ahí se van a querer frustrar un poco. Y lo mismo, si están en 20, o sea, si el stop loss les dice, el take profit les dice que van $8, y ustedes se sienten confiados y no quieren cerrar la operación en 8, siguen, no hay drama. Empecé a seguirte con las inversiones de los videos, alta volatilidad. Son los videos más largos del mundo, alta volatilidad tenés. ¿Qué más tenemos? El stop loss. Podría ponerlo dependiendo del tamaño de las velas en el momento. O los mínimos. Claro, pero no te tenés que pasar de estos valores. Porque no te sirve poner... ¿Dónde está? Yo ahora tengo el precio acá arriba. Pero no me sirve poner un stop loss. Ponerle, no sé. Vamos a hacer de cuenta que esto acá abajo es stop loss, ¿no? No me sirve ponerlo acá en $15 y ya me estoy pasando. De los 11 permitidos que tengo para perder por día. ¿Sí? En este caso es lo mismo. Yo pierdo. Muchísimas gracias a la persona que se suscribió. Yo tengo una pérdida máxima por día que tengo que respetar. Entonces, justamente. ¿Cuál sería la velocidad mínima para cerrar apertura? Tengo 156. Eso, Carlos, la verdad, no te vuelvas loco con eso. ¿Sí? Porque lo que vos tenés que tratar de buscar en esto es tratar de automatizarlo. Yo pongo acá, en esta operación, un stop loss de 10, y un take profit de, ponele, no sé, de $17. Listo, ya está. Yo dejo la operación ahí, no toco más nada. En el caso de que vos quieras cerrar o abrir operaciones en ese tipo, lo que te va a pasar es que puede ser que te cierre muy... Como muy tarde. Yo ahora tengo 90. Acá se ve 90. Esperen que voy a achicar un poquito más esto. Ahí. Yo tengo 90 milisegundos. Esto es básicamente cuánto tarda en el refresco que yo le doy. ¿Sí? Por ejemplo, yo esta operación tengo 74. Si yo la cierro, quizás me la cierra en 76, en 75, me la cierra en 60. Porque la vela se sigue moviendo hasta que yo le hago clic y la orden va. Bueno, basados en esto, que es este plan de trading, ¿no? Tenemos
que si se gana, ¿eh?, o se pierde en el día, no se opera más. Y yo tengo 22 operaciones perdedoras, serían 256 dólares, ¿sí? Que es más o menos lo que tengo acá, 260. Es decir, si yo en 22 operaciones voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, ¿sí? Si yo hago 11, 11 por 22, son 242 más o menos, ¿sí? Porque son, en realidad son 11 dólares con 81. Vamos a poner 11 dólares con 81. Por 22 días son 256. O sea que en el caso de que yo pierda 22 operaciones seguidas, respetando este plan de trading, yo voy a perder como máximo 256 o 260 dólares. Pero no fundo la cuenta. No me quedan cero la cuenta. Me quedan otros 200. 260 más o menos dólares para volver a intentar, ¿sí? Si yo llego a perder 22 operaciones, primero no puedo tradear en real. Primero, yo no he perdido 22 operaciones seguidas estando en demo, mira, con eso te digo todo. Pero rachas perdedoras va a haber, eso se los puedo asegurar. Hola Hernán, ¿cómo estás? Eso por un lado, ¿sí? Lo segundo es que no se frustren. Y lo tercero es que vuelvo a lo mismo. Si tienen una racha perdedora, yo les voy a decir qué hacer ahora para que se calmen un poquito. Pero básicamente, si vos perdés las 22, bueno, tendrías esto. Estas 22, que lo que por lo general se recomienda tener 22 operaciones en el mes, como para que todos los días vaya tradeando, ¿entendés? O decir, bueno, por ejemplo, acá yo me pasaría, ¿no? Pues si yo hago 4. 4 por 22 son 88. Estaría pasado de cosas, de posiciones. Lo mismo que si hago 22 por 2 son 44. Ya me estaría pasando, ¿sí? ¿Qué sería 22 operaciones? Una operación por día. Pero por lo general vamos a meter 2 o vamos a meter 3. Lo mínimo más o menos serían 22 operaciones. En el caso que te toquen 22 operaciones perdedoras, ¿eh?, de este tipo, nos tenemos que poner otras reglas aparte, que eso lo van viendo cada uno. Eso ya es muy personal. Yo no le puedo decir hagan esto o no hagan el otro, ¿sí? Lo que yo tengo como para decir, bueno, esto puede seguir, es este tipo. Si en 2 días consecutivos tuviste pérdida, el tercer día no operas, ¿sí? Yo perdí, ¿no? Yo perdí 11.81 una vez y volví a perder 11.81. Voy $23.63 abajo. El tercer día no opero. Entonces eso es lo que hace que el valor de 260, ¿eh?, que el valor de 260 sea más chico. ¿Por qué? Porque voy a tener de 2 días que perdí, el tercero no opero. Dos otros 2 días que yo perdí, el tercero no opero. Y así. Entonces este valor se va a achicar y me va a quedar más chico. Por otra parte, es recomendable, no estoy diciendo que se haga, pero es recomendable, ¿sí? ¿Eh? Acá pongo de 16 días operados y perdidos, $188 perderíamos, ¿sí? O sea, bajamos muchísimo más el riesgo, ¿eh?, que queremos, y eso lo hacemos únicamente no operando. Porque el problema es que vos vas a perder un día, vas a perder otro día, lo vas a notar en tu diario de trading, te vas a frustrar, vas a venir acá y vas a decir, uy, tengo que recuperar $23. Te vas a poner a tradear y te va a pasar como ahora. $153 abajo, 155, ¿eh?, dólares abajo. O sea, se te van a descontrolar las operaciones. Y no es lo ideal para el mundo acá del trading. Después la otra parte, que algunos las pueden tomar o las pueden dejar, es la pérdida máxima. Perdón, la operación máxima. Baja la cuenta y opera con cabeza. O sea, la ganancia máxima, eso es lo mismo. Yo gané 20 por día, listo, ya está. No opero más. Sergio hace así, por ejemplo. Sergio pone sus operaciones, gana $20 por día y listo, no opera más. Yo, por lo general, ustedes lo ven en los mid que hago, en el HK muy variable. Gano 30, gano 60, gano 90, el otro día gané 90. Pero bueno, yo una pérdida en el HK me la puedo permitir de $60, ponele. $60 en el HK estoy dispuesto a perder. Porque sé que es algo que recupero. Es algo que en las ganancias, digamos,
que voy haciendo en el HK la recupero. Lo que pasa que para un plan de trading ajustado al HK necesito más de $2.000 fondeados. No lo puedo hacer con 520 porque no me da el límite de operación. Y lo mismo, cuando yo voy a poner un stop loss, me queda un stop loss así. Cuando yo necesito un stop loss más grande, ¿sí? Entonces ahí vienen los líos. Lo trato de medir yo. ¿Cómo arrancamos en esto? A practicar esto ya con cabeza. Porque mucha gente, el otro día me contó un suscriptor de que en el HK salió ganando creo que $80, una cosa así. Pero llegó a operar casi como 4 o no, 8 lotes, creo que me dijo, una cosa así. Calculá que yo en el HK, mirá, vamos a arrancar, Hong Kong Index. En el HK, yo tengo una cuenta demo que la bajé a propósito. Con $2.500 que tengo, para tradear 8 lotes, necesito 19.000. No, debe haber sido un poco menos, ponele. Porque ustedes tienen 10.000. Si llegó a 1.8 lotes, son 2.800. Ponele que haya llegado, ¿qué? A 4 lotes. 4 lotes son $7.000. $7.500, o sea. Son operaciones de recarga, que vienen acá. ¿Dónde está el Rusca? Vienen acá y le empiezan a dar la recarga. Entonces, cuando yo le doy a recarga, ¿qué hace? Esto me lo duplica, ¿no? 0.2 pasa a ser 0.4. Y este valor, pum, va para arriba. Entonces, le empiezan a dar, le empiezan a dar, le empiezan a dar, le empiezan a dar. Y pueden salvar la operación, ¿sí? No digo que no, pueden salvar la operación. Pero cuando te vayas a real, eso no te va a funcionar. No te va a funcionar. Por eso que después dicen, no, demos una truchada. Porque no lo estás usando como lo tenés que usar. O sea, justamente, si vos le empezás a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y llegás a dos lotes te pide 2.400 y pico, ponele, o cuatro lotes. No, perdón, acá. Dos lotes, $3.123 de margen. Yo necesito $3.223 para entrar recién, para tirar una operación de compra o de venta. O sea, mirá la cantidad de guita que es. O sea, es impresionante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar la cuenta. Ya expliqué cómo bajarlo. Básicamente pierden operaciones, ¿sí? A propósito. Las pierden con el reversal. Se vienen acá. Abren una operación en el mayor lotaje que pueden, en cualquier índice que esté abierto. Y van apretando este, que es el reversal. ¿Esto qué hace? Te cierra la operación y te abre una operación en el mismo lugar, pero al revés. Es decir, si yo entro en short acá, en sell, que es vender, yo aprieto acá y me cambia la operación. Me la pone acá, en compra. Y me la sube, ¿sí? Así que lo primero es, además del plan de trading, además de las estrategias, además de todo lo que estamos viendo, es bajar la cuenta y operar con cabeza. La bajan, bájenla a 5.000, después la bajan a 2.000, después la bajan a 1.000 y después la bajan a lo que quieren fondear ustedes, ¿sí? Y empiezan a practicar desde ahí. Ahí se da la buena práctica. Te confundí mucho con los lotes al principio. Confundía al poner... Ponía 0.1. Claro, lo que pasa que no. El lote tenés que verlo, justamente. Tenés que ver ese tipo de cosas. Ahora le voy a dar más bola al chat. Esperen un cachito que quiero terminar. Así que bueno, lo primero es bajar la cuenta y operar con cabeza, ¿sí? Acá puse, no sirve para que practiques esto en demo si vas a entrar en un índice que te pide 500 de margen y vas a fondear solo 200. ¿Cuánto me pide el Hong Kong, por ejemplo? El Hong Kong se opera con 0.1 en real. Y me pide 156. Yo no puedo operar esto con $500 ni a palo. Ni a machazo puedo operar esto con $500. El valor pip son 65 centavos de dólar. ¿Sí? Y este índice, Juan lo sabe, este índice vuela. Te tira unos velones que estás... O al toque estás ganando o al toque estás perdiendo. Tiene muchísima volatilidad. Lo mismo, con $200 en este índice no puedo entrar. Ya me pide de margen 156. Estoy pero... ajustadísimo. Bien. Seguimos. Puse acá. Respetar siempre los márgenes, y operarlo en reales para poder ajustarlo a tu plan de trading y luego ir a real. O sea, no te sirve de nada venir al HK, porque en HK en demo te deja. Yo me vengo al Hong Kong. Yo el Hong Kong lo puedo tradear, ¿ves? En 0.01. Son 13 centavos el valor del PIB y de margen me pide $13. Pero esto en real yo no lo puedo hacer. Me lo deja hacer porque estoy en demo. Este índice real es 0.1. El US 500 es lo mismo. El US 500 yo le puedo poner 0.02, ponele, de lotes. Y me deja tirar la operación, ¿ves? $6. $1 el valor PIB
Pero no me, en real no me deja hacer esta operación. En demo sí. En real es 0,1. El lote mínimo. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Si lo van a practicar, tráenlo. O sea, háganlo con la... con el margen real. O pregunten en el grupo. Marquitos, ¿qué opinas de hacer trading del BTC? Acá no se puede, en el LSG no. Tiene un split muy grande. Luego que tenemos. Bueno, que esa es la diferencia entre alguien que dice el demo no sirve, y alguien que practica de verdad siguiendo un plan y no una corazonada o un pensamiento, que es un juego. O sea, si vos lo tomás como un juego, quédate con los 10.000 y hacé los 10.000 y tirás operaciones y bajás y subís. Y no tenés drama. En MetaTrader 4 se puede 0,01, ¿no? Sí, en MetaTrader 4, si estás en real, hay índices que sí, te los permiten 0,01. El problema es que, bueno, todavía no probé la plataforma y no sé qué tan bien irá. Porque no es muy amigable del todo. Estaba con esto de Teta. Justo me estaba... Nada que ver con esto. Ahora vamos con las preguntas del capítulo. Pero me estaba riendo porque... Justo entré, Sergio me pasó el link. Está buena la plataforma, se ve copado. Pero justo estaba viendo una streamer de Estados Unidos, una mina. Y... hablando con la gente ahí y todo, le decía que teta... en Argentina se o sea, hace referencia a tits, le digo. Y se empezaron a cagar de risa todo. Y me decía que como que no podía ser. Mente sucia que tenemos nosotros acá. Este lenguaje. Bueno. A ver, vamos un cachito al chat arriba. Y ahí voy. ¿Qué tenemos? A ver. Gracias por realizar los cursos. Se necesitan. Bueno, muchas gracias, Alfa. Marcos, una pregunta. Si tengo dólares en YOL, ¿es difícil pasarlos a Skrill? No tengo ni idea. Son dos cosas diferentes. Estás mezclando duraznos con manzana y Leo. YOL es un broker. Skrill es como una billetera virtual de Mercado Pago. Así que no creo que puedas. ¿Cómo para ver las primeras clases del curso? Caro Ark. Están todos en el canal. Te venís acá, Nico. Muchas gracias por por esa suscripción. Te venís a mi canal, Marcos Emi, Microfinanzas Personales. Está todo gratis acá. Te venís acá abajo. Y acá está. Curso básico de trading, capítulo 1, 2 y 3. Está todo ahí. Si te querés dar de alta, abajo en la descripción tenés el link para darte cuenta de alta en London Capital Group. Y si fondean $10 como mínimo, los metemos en el grupo del SUTA, en el grupo VIP, donde estás Fabricio dando las mentorías y también le damos acceso a la parte premium de LSG con los cursos. Todo eso, por 10, por un fondeo mínimo de $10. Después si lo van a usar o no es otra cosa. La idea cuál es. Gracias Rubén por esa suscripción. La idea es que aprendan, ¿sí? Estarles encima, porque no es que fondean y bueno, y perdieron y ya está, porque esta actividad es recontra solitaria. La idea no, es que fondean, entrenarlos, ¿sí? Que tradiemos todos juntos. Juan sabe y mucha gente sabe. Lo que pasa es que a la noche por ahí nos cagamos un poco más de la risa. Y no prestamos tanta bola al trading. Tenemos que estar como más concentrados. Pero la idea es que le tomes cancha a esto, ¿sí? Y no que te vayas solo por tu cuenta. ¿Estás posicionado ahora en alguna acción para largo? No puedo hablar de eso, Mariano. Por el momento no. Tengo una acción a largo, pero no la tengo solo. No, no puedo decir mucho más. Estoy hablando en el grupo de microfinanzas personales, de ese tipo de cosas. Disculpa, quería saber si totalmente gratis. Nada. Satoshi Tango no me deja sacar la plata ahora. Mínimo 2.000 te pide para retirar. Pa, ¿qué pasó, Satoshi Tango? Era más chévere. Hola, Pablo. ¿Cuál es el mejor índice para empezar? No tenés mejores ni peores índices. Es cuestión de acostumbrarte a la estrategia y de ver a ver cuánto vas a operar. El RU2K te pide mínimo 0,2, $2, así que con $200 este índice lo puedes operar. No sé, después tu gestión del riesgo, que es lo que vimos hoy. Vas a tener que agarrar y cosas y empezar a verlo. Después tenés el US 500, que el US 500 es con 0,1, ¿sí? Y después tenés el Wall Street también. Pero estos tres básicamente se mueven prácticamente igual. Este es de 10 centavos el valor PIB, ese es un poco más barato. El RU2K era de $1. Claro, es de $1 el valor PIB. O sea, esto sube un PIB. Te sube $1, baja un pip, te saca $1. Depende de lo que estés metido acá. Yo voy menos 60 pips, por ejemplo, en esta posición. Así que si el valor pip es de $1, ¿cuánto voy perdiendo? 61. No tiene mucha ciencia. Si hubiese ido acá, que el valor pip son 10 centavos. Creo que en este eran 10 centavos, si no mal recuerdo. En el Wall Street, no estoy seguro ahora. Me marca 10, pero estoy en demo.
Son 0.10 por 61, son $6 con 10. Entonces la pérdida acá es muchísimo menor y la ganancia también es menor. ¿Cuál es la...? ¿Qué es más complicado? ¿Pasar dólares a Skrill desde Brubank o desde cuenta bancaria? Las dos, no te va a dejar. Los dólares, olvídense. Pasar el dólar billete a Skrill, no creo que puedan. Marco, ¿qué opinas de operar el...? Bueno, ahí ya lo dije, el Wall Street. Sí, el tema de Skrill con dólares, no. A menos que lo hagan por multisaldo, no sé bien cómo viene la mano, pero directamente no te dejo. ¿Se puede hacer swing trading en eToro? ¿O te matan las comisiones? No, yo no lo recomiendo. Si vas a hacer swing trading, quédate acá. La verdad que eToro es más para largo plazo y esto es para intradía. Podés aplicar algo de swing trading, pero acá estás apalancado y lo mismo, te van a cobrar por día. Ayer estuvo serio el asunto, mucho silencio, sí, es verdad. Gracias por compartir, no a ustedes por estar del otro lado. Una vez que fondeo, ¿cómo hago? ¿Cómo me...? Una vez que fondeo, ¿cómo me uno a los grupos? Estoy esperando que me confirmen la documentación. ¿Me escribís a mí por coso? En el grupo de microfinanzas personales. ¿Me escribís ahí? Me decís, Marco, ya fondeé. Yo me contacto con vos por privado. Me pasás tu mail. Verifico que te estás dando de alta con mi link. ¿Sí? Que fondeaste realmente. Y yo te hago el acceso al grupo de Telegram. Y te doy acceso. Te digo con quién te tenés que comunicar. Y qué le tenés que mandar a la gente de LSG de London. Usando las tres barras, si la tendencia general es bajista, pero la EMA de 8 y de 21 está repuntando, ¿a qué le das prioridad? ¿Usando esta estrategia? ¿Vos decís? ¿Para qué sigo? ¿A qué hora tradean? Fondeo $10 para ver si puedo. Para ver si puedo. ¿Cómo? Fondeando $10 para ver si puedo. En mis ahorros, para. Si puedo en mis ahorros, no entiendo eso. ¿A qué hora tradean? A las 10 de la noche, más o menos. Yo hago un meet en microfinanzas personales y en el grupo que tenemos de LSG, porque no quiero hacer un vivo. No me resulta agradable. Y aparte puedo charlar con ustedes. Entonces es más ameno, más relajado. Ya tengo cuenta aprobada, pero quiero saber para fondear y aprender con ustedes. Juan Pablo, para fondear tenés que hacer Skrill. Tenés que venir acá y verte el video de Skrill. ¿Dónde está el video de Skrill? ¿El video más popular? ¿Está como video más popular? Sí, acá está, mira. ¿Cómo fondear Skrill con pesos? ¿Sí? Rápido y sin vueltas. Ahí te explico. Esto mismo que explicás sobre estrategia, ¿se puede aplicar en el Merval intradiario? No. Porque en el Merval no tenés la volatilidad que tenés acá. Acá tradeo 500 empresas. O en el HK, que el HK tiene una volatilidad pero zarpada. Ni siquiera sé cuántas empresas tiene el HK. En el Merval no tenés ese movimiento. En las velas. ¿Con cuánto es aconsejable fondear el LSG? Vuelvo a lo mismo. No me... Llegaste tarde al curso, Milk. Vuelvo a lo mismo. Lo mínimo son $10, pero no te va a alcanzar para tradear. Hoy empezá de nuevo a ver de nuevo el capítulo de la gestión del riesgo y te vas a dar cuenta, ¿sí? Tiene que ver mucho con el capital que vas a usar, ¿eh? Tu plan de trading, qué vas a tradear, ¿eh? Lo mismo. Tiene que ver mucho esas cosas. Con $500 el HK lo podés tradear. Y el Wall Street también. Yo creo que sí. Que con 500, sí. Más el cosa. A ver, para que voy a entrar en real. Que me quiero sacar la duda. Vamos a poner el Wall Street. Ahora van a empezar a ver que se cambia acá. Para esto ahora también hay un link y un grupo de fondeo así. No, Mati. Por el momento no. Por el momento en eToro tenemos otras cosas que ver, pero no, no, únicamente para LSG. Parece más fácil cuando ves a Sergio o vas a hacerlo, pero no lo es. No, no es fácil tampoco para nosotros, ni tampoco es fácil streamearlo. Vos no sabés lo que es hacer la operación y streamear. No le das bola. Marcos, ¿dónde te fijas el apalancamiento de LSG o cómo lo pones? Ya te lo pone directo, Mariano, la plataforma. Vos no tenés que hacer nada, pero está acá abajo. Te venís acá a diseño, yo pongo el mar, y acá tenés apalancamiento por cuánto y te dice bien el volumen o en qué minuto estás apalancado, por cuánto estás apalancado. Cuanto menos minutos, más apalancamiento vas a tener. ¿Qué te iba a mostrar? Iba a mostrar algo. Ah, lo del coso, lo de Wall Street.
Sí, en reales 0,1 el mínimo lote, así que son 10 centavos de dólar. El RU2K. ¿Ves? El RU2K son 0,2. Si yo le pongo 0,1, ¿ves? Me lo cambia, 0,2. El Hong Kong Index. Hong Kong Index es 0,1, ¿ves? Yo le pongo 0,01 y me lo cambia, ¿ves? O pongo 0,05, ¿ves? Y me lo cambia. Porque no lo puedo hacer en real. Entonces vos por ahí lo traías en 0,02 o 0,01 en demo. Y después fondeás y decís, ah, bueno, listo, voy a coser. Y después te encontrás con esto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hola, llegué tarde. Sí, Diego, llegaste tarde. ¿Con 100 dólares puedo traer el S&P 500, Marcos? No, no te va a alcanzar. Poder, sí, podés, pero vuelvo a lo mismo. Vas a hacer mierda la cuenta. O sea, no estás gestionando el riesgo ahí. Si yo, mirá, si yo, ahí te explico, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos con mi plan. Esperen que vea un cachito al chat, quiero volver a esto. Ahí me preguntaban sobre las tres barras. Pará. Las tres barras de la estrategia. Estrategia de las tres barras. Ah, la estrategia de las tres barras no, mucho no la uso. Pero básicamente no, es ver la tendencia con una de las medias y después entrar en una media baja y después salir en una media alta. ¿Recomendás un mes de simulación en TradingView? No, TradingView no, hacelo acá. Si vas a hacer trading, hacelo acá, hacelo en una plataforma que vas a usar, no en TradingView. TradingView es para otra cosa. Si llegué tarde, perdón, no importa, lo ves después. Hay una salopa que dice plancamiento. ¿Por qué con 500? ¿Por qué con 500 no se puede Wall Street? El Wall Street con 500 sí te va a dejar. Pero el US 500 por ahí estás medio jugado. Vamos a arrancar de nuevo, mira. Con 500 el Wall Street te sacaría con saltos del PIB con 500 dólares. No. El valor PIB en el coso, en el Wall Street es de 10 centavos. ¿Cuál es la contra? No tenés tanta volatilidad. A ver la volatilidad en la apertura. ¿Ves? No tenés tanta volatilidad. Mira, esto es el Wall Street, mira. Esto es el Wall Street. Mira el Russell a la apertura. ¿Ah? El Russell a la apertura. Y vamos a poner el S&P 500 a la apertura. Están más o menos iguales los dos. Los tres va. Pero hay días que esto, Bloom, fluctúa mucho más que otro. Pero vamos de nuevo. Mira. Vamos de nuevo. O sea, ¿querés fondear 100 dólares? Fondealo. ¿Qué sería el PIB? No, Eduardo, tenés que ver los capítulos. No te puedo decir eso. Tenés que ver el capítulo 1, 2 y 3 para saber lo que es el valor PIB. Porque ya directamente no deberías de estar viendo esto. Te vas a hacer un matete terrible. Mínimo 500 dólares me parece de ahí para arriba. Y sí, vos fíjate, mirá. Mirá mi plan de trading. Yo quiero hacer trading en el Ruska, en este índice. ¿Eh? Vamos acá. ¿Ves? Yo quiero hacer en el Ruska. Quiero tradear el Ruska. Bueno, ¿qué necesito yo para tradear el Ruska? Ya identifiqué mi índice, ¿no? Ya sé cuánto es el valor PIB, cuánto me pide para entrar, ¿eh? El lotaje que voy a manejar, 0,2. ¿Eh? El valor PIB es fácil igual, Eduardo. El valor PIB es qué tanto se mueve el precio. Si el precio se mueve hacia arriba un pip, el valor pip es de un dólar. Es decir, que un pip es un dólar, dos pips son 2 dólares. Si yo entro en una posición de compra, que digo que esto va a subir, cada vez que suba un pip voy sumando ¿qué? Un dólar. Cada vez que va bajando un pip, ¿qué me va restando? Un dólar. Así de fácil. Lleva otras cosas, pero te recomiendo que veas los cursos. Entonces ya identifiqué mi índice y lo que quiero operar. Bueno, buenísimo. ¿Cuándo lo voy a operar? ¿Eh? Se relayó todo hoy. ¿Eh? ¿Cuándo lo voy a operar? A las 10:30 hasta las 12. Necesito un límite. ¿Sí? 5 días a la semana. ¿Eh? Acá le puse el capital. Acuérdense que el capital yo lo divido por 2. 260. Así que 260 dólares son. ¿Vos querés quemar la cuenta? Hacé la percha. O sea, no tengo drama. Pero la idea es que no te hagas mierda la cuenta. Por eso que vos necesitas qué, espalda para bancar las operaciones. Si vos querés hacer esto con 200 dólares, te quedan 100 dólares. Te quedan 100 dólares y 100 dólares dividido 22
Son $4,45 que podés perder máximo por día. Son $4. ¿Ah? $4. Vamos acá. No, porque estoy en real. Vamos acá. $4 máximo que podés perder por día. $4 no es nada. Es un movimiento muy chico. Mira, vamos acá. Pim, pim. Esta vela debe tener más de $4. Esta vela viene así y viene acá. Son 6.60 y son 6.7 pips. ¿Cuánto es el valor pip? $1. Ya está. Yo entro acá, ponele que yo entro acá, ponele acá. Entro acá y digo que va a bajar, ¿no? O en esta posición acá. Digo que va a bajar, no que va a subir. Acá ya tengo 5 pips. Ya son $5, ya está. Ya tengo que cerrar la operación. ¿Por qué? Porque mi pérdida máxima por día, ¿cuánto era? 4,54. O sea, me queda muy chico. Yo necesito espalda. Necesito agarrar y estirar un poco más las operaciones. No entiendo nada del SG. Bueno, te sugiero que veas los cursos, Diego. Y que aprendas, si tenés ganas. O sea, si no, capaz que el trading no es lo tuyo, no es para vos. Entiendo, entonces deberíamos esperar a la apertura y apegarnos al plan. Correcto, yo siempre lo hago en la apertura. No tradeo durante el día. Si me queda en operación abierta, bueno, me queda operación abierta como acá. Que acá ya se me está yendo para arriba y esto seguramente lo voy a tener que cerrar. Voy $152 abajo todavía. En este índice, y mirá. Mirá todo lo que se fue. Mirá, desde acá hasta acá. Son 60 y pico de pips. Esto en el RUDOS K. Vamos al Hong Kong, mirá. Mirá el Hong Kong. Mirá el Hong Kong. Ya te saco la cuenta. Suponete que el Hong Kong viene de acá, eran 60 y pico. Acá ya tengo 300 pips. 330 pips. En el Hong Kong, 330 pips. Porque el movimiento del pip también que te cambia. Ojo. 0.65. 0.65 por 333. Son $216 que perdí o que gané en una operación. Es muchísimo el valor pip en este índice. Por eso tienen que ir viendo a ver cuánto van a fondear y qué van a operar. Pero no es que hay una métrica de decir, no, con 200 vas a poder tradear todo. No, te estaría mintiendo. Si no tenés que irte a algo un poquito más tranqui, que igual, mira, Fabricio hizo un plan de trading, pero dijo que más o menos tenés que tener $500 para esto, para los pares, el euro dólar, ponele. Y el euro dólar, el valor pip es de 10 centavos, mirá. Mirá cuánto es un pip acá. Mirá, 0 punto. Esto estoy en un minuto. No, estoy. Vamos a ponerlo en velas de 2 minutos. Ahí. Esto es un pip. Un pip, dos pip, dos pip. Mirá, tres pip. Acá tendría 23 centavos de. Mirá todo el movimiento que hice, mirá, ¿ves? 23 centavos de dólar tendría acá. Porque son 23, ¿no? Digo bien. 23 por 10. No, $2. 23 por 10. Claro, $2 con 30. En todo este movimiento. Mirá, es un montón. ¿Cómo manejas la ansiedad? Ya vamos a hablar de la psicología del trader. Pero básicamente es práctica. ¿No estabas nervioso cuando tenías que hacer tu primera maniobra para estacionar el auto? ¿O cuando te tomaban el examen? Esto más o menos lo mismo. Ahora voy a tradear el Merval. Bueno, si te sentís con ganas de tradear el Merval, yo no te lo recomendaría. Aparte, el Merval como índice en sí no lo vas a poder tradear. Decime en qué plataforma está. O sea que si tengo solo dólares, lo que tengo que especificar para fondear el SG. Multisaldo está ofreciendo una cosa, una manera de dolarizarlo, o sea, de pasar esos dólares vía Skrill. El tema es que, bueno, no lo he probado, pero tienen ahí el canal de Iván que también está ahí en cosa. Va, el canal, la web de Iván que se llama multisaldo.com y lo encuentran también en mi grupo de Telegram. Vima sacó un futuro del índice Merval, pero cero volumen. No, pero son futuros. Son futuros. Acá es el índice, acá es el hoy, el ahora.
Es como venirme acá. Vamos acá. Pum. Ahora porque está cerrado igual. Es como, imagínense como que yo tuviese el Merval. El Merval, pero acá. ¿Eh? Y le digo compra o le digo venta. Pero el Merval, no futuros. Yo acá lo mismo. Mirá, yo tengo el US 500. ¿Eh? Y si yo pongo US 500. Vamos a poner US 500. ¿Ves? Tengo junio y septiembre. Tengo los futuros. Pero a mí no me sirve esto. Yo quiero el índice posta. El hoy. El ahora. O sea, eso es lo interesante. Tradear el índice. También podemos tradear acciones. Miren, ¿quieren tradear acciones? ¿Quieren ver YPF? Mirá YPF. Está YPF. Está la DR de YPF. Mirá, acá lo tengo. Está YPF. ¿Eh? Ahora tiene un spread algo pequeño. ¿Querés tradear YPF? Lo puedes hacer. ¿Cuánto es el valor del PIB acá? $50. 0.50 centavos de dólar el valor PIB. Y $14 de margen. Lo puedo tradear. Yo no lo tradeo, ¿por qué? Porque no tengo prácticamente volumen. A ver si puedo ver dónde está. Planilla. Visualización, volumen tick. ¿Ves? No tiene tanto volumen como las cosas. Pero lo mismo, ¿querés cambiar? ¿Querés? Apple. Pero siempre me cuesta encontrar la Apple. Para, vamos más rápido. Vamos acá. ¿Ves? Acá tenés cripto, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Cripto, BTC dólar. ¿Querés BTC dólar? ¿Tenés BTC dólar? ¿Cuál es la contra del BTC dólar? Tiene un spread muy grande. Yo entro en compra acá, la posición me la tira acá. Tengo que esperar que me suba todo esto para recién tomar ganancia. Así que no, tengo un spread muy grande ahí. Índices, ¿ves? Tenemos Forex, ¿qué más tenemos? ¿Ves? De España, de Germany, tenemos, pero una bocha. Tenemos para mandarle, pero de Noruega. ¿Qué más? Commodities también había. Acá, mira, acá tengo commodities. ¿Qué commodities? Por ejemplo, metales, el oro. ¿Querés mandarle al oro? Tenés el oro, ¿ves? El oro dentro de todo tiene un spread medianamente chico. No, pero no es que no sé escribir Apple. Payaso. Mirá, te lo digo así. Es que no aparece. ¿Ves? No aparece porque no está como Apple acá. Ahí apareció, pero no es esta. No, no es esta. Claro, te pone coso. Hay empresas que no te ponen como Gold. No está Barrick Gold acá. Tenés que poner Harmony Gold, por ejemplo, no HMI como ponemos en TradingView. No es lo mismo. Muy buena la verdad el SG. Y la verdad que tenés un montón de productos, por eso te digo, depende de lo que quieras fondear y lo que quieras hacer, justamente. ¿Qué más tenemos? A ver. Si me salió alguna pregunta. Esto es lo mismo que explicaste sobre la estrategia que se puede aplicar al Merval intradiario. Claro, no, eso no. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si no, ya por hoy terminamos. Iba a ser cortito hoy el capítulo de hoy. Esperen que voy a poner un poquito de música. Pero la verdad no había mucho más que explicar con el tema de cosas del plan de trading. Traten de hacerlo ustedes. De ver a ver medianamente cuánto van a fondear. ¿Sí? Sigan practicando en demo. Y adecúen su plan y su estrategia a lo que van a operar. Operate un BTC. No lo voy a operar. Operátelo vos. Abrite cuenta de demo vos y operalo vos. ¿Cómo? Vuelvo a lo mismo. No entendiste nada. ¿Cómo voy a operar BTC? Mirá el margen que tiene. Mirá el spread que hay acá. O sea, yo le pongo compra. Yo le pongo compra a esto y me pone el punto de compra acá. Y mirá el precio donde está. Me tiene que subir hasta acá, desde acá, hasta acá, para que me dé ganancia. ¿Cómo lo voy a operar? Yo necesito un spread chico.
Termino 2 años esperando la operación. ¿Ayudaría el Concord u otro? Mezclar indicadores, la verdad que no sé. Llegué muy tarde. Sí, ya casi estamos terminando, Alejandro. Tun, 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 tun. ¿En qué momento estás tradeando algo? A la noche lo tradeo, el HK. Ahora estoy tradeando estos. Hice estas operaciones en el RU2K. Las voy a dejar abiertas un par de días porque quiero que me muestre acá cuánto me cobra por día. Así lo voy mostrando, porque también te lo muestran demo. El curso queda grabado en el canal, por supuesto, y están los otros cursos acá. En la lista de reproducción. Me tiraron una hocha de cosas. El spread, sí. No te calientes, Marco. No, no, me cago de risa. ¿Hay algún límite de indicadores porque puedes utilizar? No, esa es una muy buena pregunta, mirá. Mirá el coso, pará. Acá, el euro dólar. Pum. Que esto lo expliqué. ¿Dónde está? Acá, el camino. Mirá todas las medias móviles que tiré acá. Así que mirá, imagínate. Lista de objetos, mirá. Y acá le puedo seguir tirando. DMX, RSI. Le puedo tirar lo que quiera. Ay, siempre reprobado. Me gustaría tomarles un examen. Estaría copada. Por las risas nada más. En este momento estás tradeando algo. Estoy tradeando el. Vuelvo a repetir, estoy tradeando el RU2K, pero está en demo, no tengo nada en real todavía. No puedo hacer un curso de trading y estar tradeando en real como Sergio. Sergio, yo tiraba operaciones. Para probar el Ninja Trader, ¿alguien lo conoce? No, no, desconozco. El indicador Marconi en Trading View. ¿En qué tiempo lo lees? ¿En diario o antes? Son medias móviles igual, no tiene mucha ciencia. Si sabes cómo funcionan las medias móviles, deberías de poder usarlo. Ayudaría a tener una lista de los índices que tienen mucho volumen. Eso es muy personal también, pero... básicamente tenés... yo ya lo expliqué igual eso también, en los cursos anteriores. El US 500, el RU2K, el Japón y el... el Japón y el Hong Kong. Y también está la Australia. Esos son... el Australia creo que es a las 8 y pico y el... no, o a las 9. Y el Japón también. El Hong Kong Index a las 10 y media. Y el Germany 30, que es el DAX, a las 5 o 4 y media de la mañana. ¿Qué paciencia que tenés? Nada. Nada fuera de lo normal. La paciencia es una virtud. ¿Esta noche es Smith? Voy a ver. Capaz que sí, capaz que no. Depende. ¿Y el software? ¿Qué pasa con el software? Ahora ya no es el software, ahora es ballenas. Y acciones reales. Pam, 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 pam. Sí, me ayuda mucho tu indicador, genio. Bueno, gracias. Vale. Esta noche cuando tradeas, ¿tradeas con cuenta demo o con cuenta real? Saludos, saldo. No, siempre que voy a tradear, trato de tradear con cuenta demo. ¿Por qué me quieren ver tradear real? Tienen un fanatismo por eso. Quieren o verme perder o verme ganar para decir, ah, el tipo sabe. Yo les muestro la puerta, chicos. Depende de ustedes cruzarla. Yo no obligo a nadie a fondear acá. Pero no te compares conmigo, porque yo... mirá, Juancito lo vio. Juancito lo vio en vivo, siempre doy el mismo ejemplo. ¿Dónde está? A ver. Para, historial. Último mes. Último 2 meses. O último mes. Último mes. A ver dónde está. Vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo. A ver si... acá está. $90 gané en esta posición. En el Hong Kong. Juancito vio en vivo. Vio en vivo cómo entré. Le digo, entro en compra. La vela subió, pum, cerré en 90. No tardé ni un minuto. Y me dijo el chabón, la tenés re clara. No, Juan, son cosas que se dan, o sea. ¿Entendés? Ay, Facu. No aprendés, papá. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Chau, Facu. Nos vemos en otro canal. No me discriminen, yo también y me fui el primer trade, por eso. La hizo Vela, claro, ¿entendés?
Existen otras estrategias. Estrategias hay una bocha y hay un montón por internet. El día, en realidad es que te acostumbres vos a la estrategia, que te sea fácil. Sí, hay que practicar, es practicar y practicar, pero igual yo no puedo tradear en vivo, en real, transmitirlo y darle bola al chat y prestarle bola a la operación. Te volvés loco. Porque como me preguntaban ahí, ¿cómo manejas la ansiedad? ¿Sabes cómo está? Estás así, mirando. ¿Cuánto tiempo te tomó traer al nivel que estás ahora? Unos 6 meses más o menos, un poquito más. Pero sigo practicando. Ya he metido un par de operaciones en real, pero en otro, no en esta plataforma. ¿Tenés que tener algún muñequito que patee para poder? No sé, Sarpe. Gracias por el consejo, Mel. Ólale. Y me salta la página. ¿A alguno le pasó? Y se me traba la página. ¿Posta? ¿Se te traba? Qué raro. Igual Nico hace una cosa, mirá. Para abrir cuenta en LSG. Demo. Venite acá, mirá. Venite a LSG. Iniciar sesión. Conectas la cuenta. Vamos a cambiar de tema. Está un poco lenta, güey. Elegir la regulación, todo. ¿Crear cuenta? ¿Te venís acá abajo? ¿Crear cuenta? ¿Cuenta demo? Y venís acá. LSG, Classic, la moneda, dólar, el motivo por el cual pones moneda distinta, otra estrategia. Y acá pones tu contraseña. Y ahí te la creo. Así sería más o menos. Terminé con un Powell para todos. No tengo Powell acá. Me pasó un toque a saludar. Bueno, muchísimas gracias, Matt. Maguito, sigue haciendo a poco. Muy interesante, la verdad. Bueno, muchas gracias, Leo. No te gusta más movida. ¿Ese es el tema? Esta. A ver qué me están poniendo acá. Me están mandando mensajes. ¿Usás LSG o MetaTrader? No, esto es LSG Trader. Esta plataforma. Yo uso LSG Trader. Me gusta usar LSG Trader, no MetaTrader 4. Me es más amigable esta plataforma. ¿Los gráficos son en tiempo real? Por supuesto. Bueno, algo como dato curioso. Lo que pueden hacer, ¿ven? Yo por ejemplo tengo acá precios, ¿ves? Y le puse alertas. Yo tengo alertas en Apple, tengo alertas en el US500, tengo alerta en el BTC, por ejemplo. Si yo me voy al BTC, tanto que lo pedían por ahí. Ay, qué gracioso. ¿Para qué? Acá tengo el BTC, ¿ves? Puedo venir, ¿ves? Acá le puse una alerta. Entonces, puedo poner varias alertas de precio. Que acá no. Acá puedo poner una. Entonces, ¿qué hago? Me manejo con las alertas de precio acá. Buenísimo. ¿Qué harías si tenés dólares, billetes ahorrados? ¿Invertirías en algún fondo? ¿O especificar para luego fondear el Toro o el SG? No, por el momento las tendría. No tengo apuro.